Teresa Freises nos recordaba esta semana la teoría de Kelsen sobre el golpe de Estado. Este consistiría en sustituir un régimen constitucional por otro sin seguir los procedimientos establecidos. Esto es lo que los separatistas llevan décadas perpetrando en Cataluña y lo que la coalición que apoya a Sánchez lleva intentando en toda España estos últimos años. Como ha denunciado la presidenta de Sociedad Civil Catalana, Elda Mata, los incumplimientos de sentencias van mucho más allá de la lengua. Son más bien signos de una democracia fallida y con una falta de respeto al Estado de Derecho. A unos y a otros les decimos que se ha acabado. Se ha acabado pedir diálogo para romper España con el dinero de todos, al tiempo que se le niega la palabra a la oposición, la libertad a los medios, a profesores, alumnos y sus familias. Al tiempo que se marginan los parlamentos, se desoyen los organismos de la administración consultiva y se esconden los dictámenes preceptivos. Al tiempo que se elimina toda presencia del Estado y se expulsa a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que velan por todos. Se ha acabado faltar el decoro de los edificios públicos, que también son de todos, para ensuciarlos con su propaganda. Se ha acabado politizar la vida entera, la personal, los amigos, las películas, la música, la sexualidad, la lengua, las escuelas, la convivencia con los animales, las empresas, porque eso, politizarlo todo, es la definición del totalitarismo. El viaje frustrante a ninguna parte, emprendido por el separatismo, tiene que llegar a su fin. Lo mejor que esta generación de catalanes podría dejar a sus hijos y nietos es una Cataluña en paz consigo misma. Porque de otra manera, serán ellos, sus hijos y sus nietos, los que un día pedirán responsabilidades. Porque leerán libros, verán películas, revisarán la hemeroteca, hablarán con otras personas y descubrirán que hay otra Cataluña posible, pero que se les hurtó cuando gobernaban los separatistas. Y verán que esa otra Cataluña era mucho mejor que la que les ha tocado vivir, más próspera, más acogedora, más alegre. Una Cataluña que suscitaba la admiración del resto de España y del mundo entero. Es la Cataluña de Salvador Espriu a Eduardo Mendoza, de Pau Casals, de Isaac Albéniz y de Alicia de la Rocha, de Montserrat Caballé y de Joan Manuel Serrat, de Antonio Gaudí, de Pau Gasol o de Mireia Belmonte y de tantos otros nombres que engrandecen España. O la de aquellos empresarios pioneros que emprendieron la industrialización de Cataluña y contribuyeron al desarrollo de toda la nación. No es tarea fácil pasar página y empezar a escribir una nueva, porque los separatistas llevan décadas remando en contra y alentando el odio y el enfrentamiento. Pero es una tarea inaplazable e ineludible. Y a todos los catalanes anónimos que quieren vivir tranquilamente, sin miedo, su plena realidad de catalanes y españoles, quiero recordaros hoy que no estáis solos. Toda la España real, la España fiel que ni vocifera, ni agrede, ni pisa los derechos de nadie, está con vosotros. Me pregunto, con la profesora Freises, si la opresión contra los derechos de los no separatistas no será ahora aún más asfixiante, más silenciosa y consentida por Sánchez. Ahora que saben que no podrán conseguir la independencia, quieren imponer su régimen excluyente por la vía de los hechos. Pero repito, no estáis solos. Aquí estamos los defensores de la Constitución, de España, del Estado de Derecho y de la libertad. No nos callaremos, usamos todos los medios legítimos a nuestro alcance y ofrecemos políticas alternativas al delirio empobrecedor del separatismo. Y además, ninguna legislación internacional está con ellos, con los independentistas.